Local. Yo quiero que las cosas queden claras desde este momento y que tú puedas hablar con propiedad con la señora. Yo le comenté a él también el tema de que es muy importante que le hagan una propuesta por escrito o algo para él, para que mostrársela a ella, porque es como un requisito que ella te está pidiendo, ¿cierto? No. No tanto requisito, sino que tú me eras, yo quiero ser transparente con ella. Ella confía en mí, lo que lo digo, ¿me entiendes? Pero de todas maneras quiero mostrarle a ella lo que ya con más seriedad al asunto, ¿me entiendes? Esto lo quiero más con ella. Ella es buena gente, está conmigo. Listo, entonces, Juan, por favor, para demostrarlo. Sí. Buenas tardes, don Roger, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano Juan, Dios me lo bendiga, hermanazo, ¿cómo está, hermano? Bien, bien. Qué bueno, me alegra, excelente. Por acá todo muy bien, no sé qué más. Bien, aquí va trabajando, ¿no? Trabajando para el reino de Dios, ¿no? ¿Sabes que trabajo para el reino de Dios? No, señor, sí, no, es. Sí, no, habrá comentado lo que trabajo yo. Pero bien, bien, gracias a todos, bien. Con salud, tranquilidad, gracias a Dios por la bendición, hermano. ¿Y cómo está, hermano? Vamos bien, bien, ¿no? Excelente, sí, señor. Por aquí trabajando, volteando mucho. Y aquí, pues, con Luz, que nos está ayudando, pues, ahí con el puntico suyo. Entonces, pues ahí tenemos el interés. Pues como le decía Luis, pues, yo trabajo para una empresa que hace expansión. Nosotros nos dedicamos a la expansión y mejoramiento de otras empresas que así lo requieran. En este momento tenemos dos clientes interesados, muy posibles, pues muy interesados, pues, en el punto suyo. Hay uno que es una empresa de motos, hay otro cliente que, pues, más, yo creo que la próxima semana le diré quién es. De momento, pues, tengo que reservar una cláusula de confidencialidad que tenemos con ellos hasta que, pues, ellos no me den autorización, pues. No le puedo decir, pero igual que la próxima semana yo espero que ya tengamos. De momento lo que estamos solicitando es una carta de intención en donde dice que nosotros tenemos un interés sobre el predio suyo. Ahí aparece, pues, la dirección del predio. Ya Luz nos regaló la copiecita de la cédula de don Néstor para sacarla a nombre de don Néstor, que de hecho estuvimos reunidos con don Néstor hace como un mes que él nos presentó el predio, pero estuvimos mirando allá cuando yo fui al predio. Exacto, sí. Al otro día que él se iba para Estados Unidos. Sí. Ahora bien, la pueden hacer a nombre de los dos o a poner mío. Ah, bueno, pues la verdad sí necesitaríamos la firma de alguno. Pues sería, de momento, pues en la carta de intención la podemos hacer para que la firme nomás uno de los dos. Ojalá, pues, el que la pueda firmar, si esté aquí. Tengo entendido que don Néstor está más aquí en Santa Marta que don Roger, ¿cierto? Sí, pero ahora mismo se encuentra aquí en Estados Unidos, regresa el 8 de junio. Ah, siempre se mueven los días. Sí. Bueno, sin embargo, pues vamos a solicitar la carta. La carta viene firmada. Sí, yo, pues, le puedo entregar la carta original a Luz Eugenia y ella, pues, le hará llegar escaneadita.
La carta viene firmada pues por el director de operaciones de la compañía, que son quienes firman el contrato con ustedes. También viene con el espacio para que la firme don Néstor o don Roger, ustedes ya me dirán a nombre de quién se hace. En el momento la hicimos con solicitud, la solicitud de la carta se hizo a nombre de don Néstor. Viene para que la firme don Néstor, para que ya quede pues con las dos firmas de parte de la compañía que quiere tomar y por parte pues de ustedes, que son los propietarios. Ya pues con esta cartica, ya pues esperamos que usted logre ya hablar con el inquilino actual y pues llegar pues a un acuerdo con ellos de la fecha de entrega y cómo sería, ¿cierto? Pero habla de los periodos de que le tiene que cancelar a la menor, el que no es una... Sí, nosotros pues en la carta de intención, ahí queda claro en la carta de intención que pues vamos a dar un anticipo de 25 millones de pesos para que usted pues pueda pagar prima comercial para que el inquilino actual lo pueda entregar. Ese anticipo serían más o menos 25 millones de pesos, estamos hablando de un canon de arrendamiento de 11 millones, serían más o menos como 2 meses y medio que daríamos de anticipo, más o menos. Para que pues pueda entregar un pedacito, sí, sería como 2 meses y algo. Lo que puede hacer es completarle los 2 meses y medio, ¿no? Sí, pueden ser 2 meses y medio. Yo creo que podemos también pues pedir que nos suban un poquito, que quede los 2 meses y medio, serían son 11 millones, son 5 millones 500 más 22, serían 27 millones 500. Puede solicitar de pronto el anticipo por 27 millones 500 para que queden 2 meses y medio exactos. Pero debe ¿sí? aclararle que es anticipo, o sí. sea, para que tú tengas recursos para darle a la señora la indemnización, más no es que la compañía está indemnizando, sino está dando un anticipo. Yo quiero dejar eso claro. Ese adelanto nosotros lo podemos amortizar, por ejemplo, en los 6 primeros meses, para que pues, digamos que los primeros meses que se tenga que cancelar canon de arrendamiento, pues usted pueda percibir algo, ¿cierto? Así no sea el arrendamiento completo, pues nosotros descontaremos, digamos, medio canon de arrendamiento, para que pues ya así, digamos, serían 2 meses y medio de arrendamiento, entonces se puede ir en 5 meses, pagando durante 5 meses medio canon. Al finalizar los 5 meses ya se ha cancelado el anticipo, y ya a partir del 6º mes que se deba cancelar canon, cancelamos el canon completo. ¿Cierto? Nosotros solicitamos. Es lo que ya hemos hablado, ¿no? Como para aclarar el tema. Sí, está bien. Y se requiere un periodo, digamos, como de gracia, pero el periodo de gracia que se requiere es para construir la parte de arriba, que es lo que se va a edificar para ello. Sí, señor. Pues la verdad, nosotros siempre solicitamos estas compañías. Eso que ellos construyen no le corre por cuenta de la compañía. O sea, nosotros ahí sobre lo que el espacio... Lo que sí requieren es el permiso de licencia. Sí, de pronto, gracias, Luis, por acordarme. Don Roger, de pronto usted tenga por ahí copiecita de la licencia de construcción de cuando usted construyó el local. O de pronto recuerda más o menos en qué año y en qué curaduría. Yo puedo ir a curaduría y gestionamos aquí, miramos a ver si nos pega la copiecita aquí en las curadurías. En el año 97 más o menos, 96 más o menos, pues, conseguí esta información. Bueno, debe estar por ahí, pero no sé cómo se conspira. En curaduría. Eso está en curaduría. Lo que tiene que tener la precisión de en que en el año, por lo menos el año en que la solicitó. Exacto, no sí. tanto la fecha, sino el año. El año y. Ok, entonces yo hablaría con el hermano, con este Andrés Agámez, para que me diga que porque él fue que la construyó. Y me diga menos esa información él a mí. Claro, te la da más exacta. Bueno, entonces el tema es que la señora sepa que sí va la seriedad, que ya tú tienes un presupuesto con que contar para darle ella la indemnización, bien sea todo, la mitad, eso ya es un tema tuyo, muy, muy tuyo con ella. Igual la empresa se compromete a hacer ese desembolso de ese dinero en el momento en que ya esté firmado el contrato de arrendamiento. Bien, la
ese periodo de gracia que dicen ustedes, a ver, ¿puede aclarar un poquito más eso, por favor? Sí, señor. Digamos que nosotros firmamos un contrato de arrendamiento. Nosotros, como vamos a hacer unas mejoras sobre ese local, y todavía pues no vamos a arrancar con las ventas. Por ejemplo, usted nos entrega, por decir un ejemplo, el 1 de junio. Nosotros el 1 de junio tenemos que empezar con unos trabajos de adecuación, que es instalar el techo, que vamos a pintar la parte de abajo, de pronto tumbar algunas paredes para dejar unos accesos más amplios. Hacemos pues las adecuaciones pertinentes, de las cuales pues no cobramos un solo peso de o sea, no descontamos un solo peso del canon de arrendamiento. Todas esas mejoras que nosotros hacemos, las hacemos de cuenta de nosotros y le quedan a usted. Es decir, por ejemplo, nosotros para el funcionamiento de los dos negocios que están interesados, tenemos que instalar una planta eléctrica, y nomás la planta eléctrica vale 180 millones de pesos, y esa planta eléctrica es suya desde el momento en que nosotros la instalamos en su local. Son mejoras que le van a valorizar el predio y que pues le quedan a usted, que nosotros pues necesitamos obviamente para nuestro funcionamiento, pero que pues usted las cuenta como suyas. Es decir, también digamos el techo que vamos a instalar en la segunda planta, ese techo pues nosotros no descontamos un solo peso del costo de la instalación y de la compra pues de las tejas y todo lo demás que nosotros pues vamos a poner ahí. Lo único que solicitamos a cambio de todas esas mejoras que vamos a poner sobre el bien inmueble suyo, es que nos regale un periodo de gracia, que va a ser el tiempo que nosotros vamos a estar haciéndole mejoras y adecuaciones al bien inmueble. Nosotros ya digamos que empezaríamos a pagar canon de arrendamiento en el momento que nosotros abramos la estera y empecemos a vender. Nosotros calculamos por lo general que ese tiempo que nosotros nos demoramos en la construcción, en las mejoras o en la adecuación, es normalmente de 3 meses. Cierto, pues Luis Eugenio me comentaba que pues había hablado con usted, don Roger, y pues usted ha manifestado que de pronto pues no fuese tanto tiempo, sino que tengo entendido que pues estaba solicitando sí, menos tiempo. Yo le decía, o sea, yo no contaba con eso, o sea, no en ese aspecto, porque yo decía, por ejemplo, si el local estuviera desocupado, bueno, está ocupado, porque no tuve 3, 5, 6 meses, ni importa, está desocupado el local, digamos, el negocio, para hacer negocio, pero el local está produciendo, produce ya. Entonces yo dije, claro, esa parte ya, pero entonces cómo era esa parte. La verdad es que yo cuando yo tuve negocio ya, y tuve negocio, yo le dejé al tipo del rodadero, le dejé todo el piso, que todo se lo dejé, o sea, y, ¿sabe? Nada, o sea, no, y para Barranquilla y así, o sea, todo, o sea, yo todo eso era mía, porque yo quería adaptarlo como yo deseaba, que me entregaban como estaba y lo deseaba, y yo lo adaptaba como quisiera, y lo he sentido común, ¿no? Y yo lo hacía. Después me hizo raro esta cosa de ir acá, pero esta parte sí yo no manejo, porque imagínate, ya, esa parte la que un poquito no. Lo que pasa es que uno tiene que, a ver, tenemos que hablar claro desde un principio, porque estamos en una situación delicada, que es que el local está alquilado, sí, que es que tú lo vas a pedir, y tenemos que ser muy claros, porque en dado caso de que no seamos claros, pues te va a causar a ti un trauma, un problema, porque se va la persona y el local desocupado. Esa no es la idea. La idea es tener completo conocimiento de lo que vamos a hacer, que ellos sí hacen un contrato por 20 años, que la construcción de arriba la van a hacer ellos todos, lo de arriba se van a adecuar para que obviamente estén las dos partes, que ellos necesitan para eso un tiempo de obra. No les conviene que el tiempo de obra supere las expectativas, porque también está cronológicamente, digamos, el tiempo está diseñado. Entonces se van a contar con esos días que son, digamos, alrededor, que puede ser un mes, mes y medio, no sabemos cuánto. Eso lo dirá después la persona encargada de eso, de acuerdo a las adecuaciones. Hay uno que nosotros necesitamos entre 3 y 4 meses, se arreglan con 3 meses, ¿cierto? Se ha arreglado. Eso ha pasado. En este no, porque de pronto es menos el tiempo, porque ya tiene una parte construida y nada más es adecuar de acuerdo a las necesidades. Entonces, yo quiero que sea muy claro, Roger, que no se vaya después a malinterpretar una cosa y vayas tú a salir perjudicado, y no es la idea. La idea es que seamos muy claros al hablar, y
muy consciente en el tema y que tú digas, bueno, voy a tomar la mejor decisión, y que, pero que ya estemos con una base. Que cuando se dice de una licencia, obviamente van a necesitar una licencia para el segundo piso, si ya está, igual se requiere de la firma de los de las personas que están en el certificado de tradición para poder eso, que los gastos de la licencia y todo lo que va a generar eso corren por cuenta de la empresa, que nada más lo que se necesita es previa autorización para realizar eso. Todas esas cosas yo quiero dejarlas claras, que, y que tú puedas hablar con propiedad también con la señora. De momento que estemos claros, ya podemos hacer, digamos, la intención, ¿cierto? Sí. Que va la intención de arriendo, y que esa intención de arriendo ya se la manifieste y se la muestre a la señora ya, y que sepa la señora que realmente se le va a dar eso. Entre tú y ella van a tener una negociación, porque ahí habrá una fecha que ellos te digan de desembolso, a no ser que, pues, a mí que tú tengas tu propio recurso y tú le hagas a ella el cancele y después la empresa pues te lo va a girar siempre a ti, porque de pronto la señora va a decir, ah, sí, me voy así ya, ¿y qué me garantiza a mí de que me va a pagar? Entonces tiene que hacer ese documento, y también nosotros firmar, nosotros sí tenemos el documento, o sea, no lo tenemos, sino se va a entregar un documento en el que se hay compromiso de entregar cierta cantidad de dinero anticipado, pero la señora dice, o sea, vamos a ponernos en los peores de los casos, la señora va a decir, de plata en mano y yo me voy. Eso es lo que te va a pedir ella. Que si eso va a pasar, para que pase eso, hay que firmar un contrato de arrendamiento. Sí. No se puede dar dinero si no está el contrato de arrendamiento. Sí, primero, por supuesto, claro. Y ella tampoco te va a soltar así. Entonces, no sé si tú tienes recursos para poder suplir eso mientras que ellos te desembolsan a ti. Porque tú, ¿cómo haces un contrato? Estamos en una disyuntiva. ¿Tú cómo haces un contrato de arrendamiento? En este momento, ¿cómo haces un contrato de arrendamiento si de hecho existe uno y está vigente? Entonces tú no lo puedes hacer, yo tampoco me puedo arriesgar en eso. A menos que se pongan unas cláusulas ahí en el contrato, que se coloque una cláusula del contrato que en este momento está funcionando, lo que está funcionando ahí, que se compromete a desocuparlo y que se comprometen a girarle a tal fecha tal dinero. O sea, tienen que ir las cosas muy amarradas porque no queremos problemas. No hemos tenido nunca un problema con nadie ni nada, pero si queremos que, o sea, entre más claro se abre, mejor. Sí, incluso en esa parte de Maluz, ahí donde usted como amiga y como empresaria y como dueña de la, sabe esa parte, vamos a manejarla, o sea, con esa parte se puede manejar, porque únicamente me escribí números, cuadrar esas cosas. Incluso yo también tengo un amigo allá que él sabe lo que está haciendo aquí yo, él es contador y esas cosas, hombre recto, hombre justo. Él también va a meterlo porque también nos ayuda a cuadrar todas las cosas. Sí, claro, tú le dices que se entienda conmigo y vamos cuadrando y te va explicando, no sé, pero yo sí quiero aclarar esa partecita. Oye, ¿tú tienes recursos para darle a la señora enseguida o te someterías a firmar el contrato con esa cláusula que colocarían? De pronto con la cláusula mucho mejor. Ahora bien, yo hablaré con ella como que desea ella. Yo sé que ella con ella se puede arreglar. Bueno, pienso que puede arreglar con ella. Yo creo que se arregla con ella. Entonces, esa parte la miramos. Entonces, la parte de esa parte se arregla, no hay problema con eso. Se hace después, se hace, no hay problema. La parte de entonces, él dice que a menos el tiempo de construcción. Ahí la verdad sí necesitaríamos un tiempo, don Roger, pues ojalá, pues... No sabemos. Sí, pero yo espero que pues sea por ahí, por lo menos, ni siquiera 60 días, dos meses. Uh-huh. Bueno, pues que si sucede antes es antes, porque ellos entre más rápido, porque para ellos es pérdida también, uh-huh. Para ellos no es ganancia tener una inversión ahí ya, unos anticipos y todo, y entonces puede que sea menos, pero con aras de no... Pueden que sean 45 días, pero con ara de no. De no ponernos tiempo pues muy muy apretado para desarrollar pues lo que tenemos que hacer, pues ponerle como 60 días. Bueno, yo creo que todo esto, ¿cómo era?
Señor. Te digo, Santa Dieta está hablando de dos meses arriendo que son 22 millones de pesos. Sí, señor. Claro que es un contrato de 20 años. También es cierto, es un contrato a largo plazo. Usted va a tener durante 20 años la tranquilidad de tener un excelente inquilino que lo va a pagar muy puntualmente, que le va a consignar sin mayor problema, o sea, sin ningún problema. El incremento anual es del IPC. Es el de ley, pues, que no estamos por debajo, ¿cierto? Que está muy alto porque ahorita está en 9.3 a abril. Abril, ahorita, abril, pero igual no sabemos con qué cierra el año, porque lo que hacen es que hay una salsa, pero igual nosotros estamos trabajando con el 6.7. ¿Qué fue el IPC de este año? De este año. Ahorita va en eso, pero uno no sabe qué puede pasar en el camino, cómo cierre, sí, pero sí, claro, eso no pero vamos. Yo entiendo, sí, es que esa parte de lo justo, o sea, lo justo está bien, o sea, que sí, está bien. Sí, o sea, sí. Pues, la hueá que no se valoriza, o sea, no, o sea, va igual, tranquilo, en ese aspecto, esa parte, es lo justo ahí. Bien, ok, bien, entonces, de lo cual, tengo que tirar número acerca de los dos meses, eso, mínimo dos meses, o antes. De esta manera, para hacer un negocio, pues, hay que hacerlo, hay que, bueno, esa parte, entonces, se puede colocar esa cláusula ahí. Sí. Sí, señor, claro. En la carta de intención va, podemos poner que son 60 días de gracia. Y también el contrato también queda, obvio. Todo queda muy estipulado, todo queda muy bien. Puede colocar día, pero como máximo, o sea, para que. O sea, o un lazo puede colocar de un mes a dos, o sea, un lazo, que era un lazo ya. Vamos a poner entre 45 y 60 días. No creo que en menos de 45 días se pueda terminar. Ok. Está bien. Y que todas las adecuaciones que se hacen ahí no se retiran en el momento del pase en 20 años. No, pero es que incluso 20 años ya no, 20 años ya uno está viejo, hermana, ya uno. Ya uno. O sea, sí, pero, no, igual, nosotros pero, igual mantenemos unos estándares de calidad, tenemos que estar renovando todos los equipos cada 5 años. Entonces no es que digamos nosotros vamos a poner unos equipos de aire acondicionados hoy y van a ser los que en 20 años le vamos a dejar, no, nosotros los renovamos cada 5 años. Entonces, cuando termine el contrato, pues van a quedar unos equipos en buen estado. Lo que pasa es que yo 20 años no pienso ni. O sea, yo no 20 años. Dale, está lejos, hermano. O sea, si está vivo ya. Dale. Uno piensa, ¿no? Que va a tener un edificio grande ya, pero yo no veo que digan tantas cosas. ¿Entiendes? No, pues si da tranquilidad, uno 20 años, no, 20 años fijo, la cosa con tranquilidad, uno puede programarse muchas cosas ahí ya. Claro. Yo lo veo uno ya, por más allá, gracias, una bendición de parte de Dios. Yo lo veo como una bendición de parte de Dios ya. Es más, yo no lo he dejado que trabaje el Señor ahí porque yo no quiero meterme en los caminos de Él ya. Que trabaje Él ahí. Yo le trabajo todo el tiempo a Él. Aquí, un saludo, trabajo aquí en esto acá todo el tiempo. Así que yo no. Si esto viene de parte de Dios, Señor, hágalo. Yo lo hago. Bien. Y es de hecho, de parte de Dios. Sí, señor, así es. Porque eso es lo que recibo ya, lo que me ayuda a sostenerme aquí para poder ayudar a mucha gente. Qué bien, qué bueno. Entonces, lo que yo aquí no trabajo, yo no tengo trabajo así nada por ahí, no más que la gente. Entonces, aparte de todo, sí, todo no, está bien. Hay que hacer lo más justo posible, correcto, es justo de que necesitan esa educación ahí, adecuación, y van a necesitar un tiempo para eso. Está sí, bien, señor. Está bien. La cosa del IPC es el aumento del gusto, correcto. ¿Tú dónde estás? ¿En qué estado estás? Yo estoy en el estado de Washington. En el estado de Washington. Madre, frío. Ah, que está frío, aunque tampoco lo calentico ahora. Aquí está el cruzadito que hay el pequeño sol, ¿ves? Oh, ¿qué pasó aquí? Sí. Ahora prende la cámara, por favor, la cámara. Sí. Habilita tu cámara. Ah. Sí. Elvira. Elvira. Señora. Ahí, me encendió el video. Ahí. Hay que aprender. Ya, no sabía que lo venía. La tecnología, hermana. Hágale, hermano, usted dice que hay dos compañías interesadas en locales, una la moto y otra es otra, ¿no? Otra que es un poquito más grande,
esa también podría estar interesada. Pues igual nosotros estamos sacando carta de intención. Yo creo que la próxima semana, y si no es la próxima semana, sería la semana de arriba, que ya esta semana ya se terminó, ya hoy es viernes. Tal vez sí, en el transcurso de las dos próximas semanas le estoy haciendo llegar la carta de intención. ¿Y en la otra es la puede ser la más alto la renta o qué? No. Ojalá, no, la verdad es que los precios y pues estamos manejando un estándar pues, para las dos. Es la misma empresa, sino cuando uno tiene otro objeto. Exacto. La misma. La misma. Sí, o sea, ellos dicen, bueno, si nosotros vamos a colocar, vendemos acá pan, o acá vendemos moto, o sea, es... Más o menos así. Ok, ok, compañía, ok. La misma, por eso me dio risa, porque no cambia la regla. Sí, no, las reglas son las mismas, tal cual. Ok, está bien, está bien. Está bien. Mira, entonces, cualquier cosa, me tocaría viajar allá, dices tú, viajar allá, para firmarlo. Sí, señor, pues o la otra es que don Roger le dé un poder a don Néstor y ya don Néstor podría firmar. O... Ahora bien, no, lo que pasa es que como el contrato, bueno, el contrato a 20 años. Sí, señor. Quizá aparece yo ahí. Pero creo que el abogado, el contador me explicó que uno lo que hace, yo puedo sacar dar un poder aquí. Aquí sí. Un poder aquí con. Apostillado. Y allá sí. Para que la persona, no hay que estar firme nada más, no hay que firme, pero aparezco subiendo sí. Todo yo ahí. Sí, pero solamente yo te digo cómo, porque a ver, con el poder tiene que ser cuidadoso. Porque el poder se dañó. En el palo, ya. ¿Ahí escucha? No, no, déjame, cuelgo marca enseguida para marcar. A ver, ¿habla? Sí, sí. ¿Habla? Ya me escucha. Nada, todo ya. Bien. ¿Habla? Roger, ya no te escucha. Oh, te escucho un poco mal. Ven, cuelgo mal con seguido. Bien, ¿qué me decía? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, del poder, cuando otorgues el poder tienes que ser muy cuidadoso, porque en el poder debe decir que estás otorgando un poder específicamente para que te representen, digamos, en la firma de un contrato de arrendamiento. En que los dineros producto de ese contrato de arrendamiento deben ser girados, consignados a una cuenta, que tú dirás qué número de cuenta, que nadie está autorizado a recibir dineros, amén, que tú lo autorices, que si no lo autorizas, pero que tiene que ser claro con ese poder, porque donde se consigna, donde van a consignar, donde la cuenta que tú digas, bien sea nombre tuyo o bien la que tú autorices. Ahí debe ser que nada más, digamos, esas facultades son muy específicas para el contrato de arrendamiento, que no vaya pues a tener otras atribuciones que no nos interesa y que tú no estás autorizando. Sí, ¿tú crees un formato de eso, Luis? ¿Sí lo hay? ¿Hay un formato de eso? Bueno, a la última residencia viaja, yo viajo allá de rapidez, ¿me entiendes? Ah, bueno. Si la persona quiere así y... viajar, aunque sea, voy a ir un día, firmo ya y regreso acá enseguida sin caso. Sí, es mejor también si te da, pero igual para que te dé tranquilidad tienen que tener una persona de mucha confianza a la que le vas a otorgar el poder, y las condiciones del poder deben ser muy específicas, única y exclusivamente a lo que estamos hablando, si no es más nada. Sí, hermano, usted puede ayudar a junto con este hombre a hacer eso, ¿usted tiene experiencia en eso? Claro. Sí. Nosotros somos amigos y somos temerosos de Dios ya. ¿A quién le vas a otorgar poder? ¿A tu hermano? Bueno, pero él no está allá, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que ser. No, un contador, un amigo mío. Yo a él le diría, me acuerdo de él. Yo lo hablaría, bueno, para que hable contigo. Uh-huh. No, de acuerdo, para que elaboren eso. ¿Está bien? Sí. Ok. Bien, eso, a ver, entonces ahora hablemos ahora de cronograma, tiempo. Hablamos hoy, bien, yo hablo con la hermana Lu, con la hermana Cecilia, y mientras hay que esperar que responda la empresa,
Sí, pues yo le entrego una carta de intención que espero estársela entregando entre la próxima semana y la de arriba, en las dos próximas semanas, estarle entregando la carta. En dos semanas. En dos semanas. Puede ser esta o puede ser la otra. Entregarle la carta de intención para que con esa carta de intención ya usted pueda hablar con el inquilino actual y podamos definir ya, según lo que le diga su inquilino y la negociación que usted logre con el inquilino actual, ya que usted nos diga para cuándo nos puede hacer entrega del local, ojalá que lo más pronto posible. Cuando ya usted nos dice la fecha de la entrega, nosotros ya, según eso, ya empezamos a correr, a organizar el contrato de arrendamiento. Ya organizamos el contrato, ahí en el contrato se estipula el anticipo, se estipula el tiempo, las cuentas bancarias a las cuales se van a hacer las consignaciones, las condiciones todas las de negociación ahí van. Entonces, ¿cierto? Para ese momento es que se le queda la firma, ¿no? Para ese momento. ¿Señor? No, en el momento de intención. No. Te están firmando aquí la intención de la empresa y te está presentando. Exacto. Y ya han definido qué empresa es, si es la 1 o la 2. Uh-huh, ya han definido, ahí te viene definida la empresa. Ahí viene el nombre de la empresa. De la empresa y te viene todo ahí ya eso. Okay. Ese es el primer paso. En este momento estamos firmes en la intención, digamos, o están firmes en la intención del alquiler. Entonces, por eso quería que hiciéramos eso, que tú te des cuenta que es una empresa seria, igual que todos somos serios acá, y que es una cuestión, digamos, que digamos, y un hecho ya. Solamente nos falta como el 10%, que es presentarte la carta esta y que pueda hablar con propiedad con la señora en manifestarte ya tú, decirle cuánto le vas a dar de canon del entrenamiento de indemnización. Porque por ahora, antes no lo podíamos porque la cifra apenas te la estamos dando hoy, de la cifra de cuánto es lo que le van a dar de anticipo, que son 27 millones y medio, porque hay que hacer dos canos y medio, de los cuales tú verás si tú quieres hacer uso de dárselo a ella, eso ya es tu problema. Si ella pide 5, le da 5, igual eso es lo que te van a entregar de anticipo. Ah, ok, magnífico, magnífico. Maluz, la otra de la para aclarar, cuando el local está entre mi hermano y yo, del cual yo tengo la mayor parte, entonces se vamos a estipular de que cuando hagan consignaciones, hagan dos consignaciones, o sea, aparte de una para lo que yo estipula. Sí, porcentaje que corresponda, sí, usted, sí. No hay problema. Eso queda en el contrato, usted nos dice si quiere 5 o 6 cuentas, no hay problema, usted nos dice qué porcentaje debemos consignar a cada cuenta y ya está. Ah, ok, perfecto. Sí, claro, eso tiene que quedar claro. Uh-huh. Ah, bueno, ok, magnífico, está bien eso ahí, porque la otra cosa es separada. Uh-huh. Bien, Lucas, cuando fueron a medir local allá, se dieron cuenta que detrás hay una parte que no estaba metida, pero es mía, es nuestra, un terreno aparte, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Sumaron eso. ¿Cuál parte? Bueno, esto, no, digamos que, bueno, allá fueron, midieron todo. Sí, sí, señor. Ok, eso es. Se nos dio 500 metros cuadrados planos. En primera planta, 500 metros. Ok. Está bien. Está bien. Sí, bueno, allá fueron a medir. Ok. Está lo que hicieron allá. Está bien. Sí, señor. ¿Alguna otra duda, don Roger? ¿Alguna otra duda? No, está bien. Entonces, posiblemente monte la empresa de usted monte un negocio de moto. ¿O otro tipo de negocio? Exacto, el otro tipo de negocio, que pues también es un negocio pues, completamente comercial. Sino que a él le dan unas pautas y él debe decir, cuando debe presentarse con el otro negocio, si es un dado caso, se deben presentar con carta de intención. De intención. En la carta de intención ya va el nombre de la compañía, ya va el pasado de él. Ya si usted quiere buscar información sobre ellos en internet lo puede hacer. Okay. Igual yo te puedo, si igual una o la otra, yo te puedo ampliar la información. Ok, perfecto, perfecto. No, está bien, parece todo bien. No hay más preguntas, así es, ahora no hay más preguntas. Ya todo claro. 20 años. Esos 20 años, ok. Tal vez puedo disponer ya 20 años, ¿qué puedo hacer con eso? Con ese dinero.
Y lo que pienso es ayudar a mucha gente allá. Por supuesto. Qué bueno. Ese es el objetivo. Qué bien, qué bueno. Listo. Ya. Bueno, bien, entonces, ¿alguno más? Creo que todo está bien, así ya. No, está bien. Okay. Yo pienso que tú, si vienes, si vas a planear venir y puedes venir, debes venir ya el día que nosotros ya tengamos acá a la mano el contrato y que vengas de una vez a firmar y autenticas acá al lado, porque yo estoy al lado de la notaría. De la notaría segunda. ¿Y eso sería para cuándo, fecha? ¿Un mes? No, ¿cuánto? Sí, póngale, yo espero, pues después de la carta de intención, pues que nos demoremos máximo un de mes. De pronto la demora depende más de ti, de la flor. Sí, del tiempo que ella nos pueda entregar. Sí. Es más eso que nosotros, porque nosotros, por lo menos nosotros, te podemos decir, se manda dentro de 2 semanas la carta de intención y listo, está ok, pero de todas maneras, eso pasa entre las partes, pero más no allá con la señora. Entonces, prácticamente estamos a expensas tuyas de que ya tienes hoy una cifra, que ya tienes todo claro y que estamos a expensas a lo que ya la señora hable contigo y que si tú tienes el dinero, cancelarle a ella, pues le cancela y sería todo, no sería un mes, sino sería ya. ¿Sí me entiendes? Porque es que de hecho todo nosotros, se da ya. Nosotros podemos entregarle la carta de intención. Digamos que dependiendo del tiempo que la señora le diga a usted que puede entregarnos, podemos nosotros firmar el contrato de arrendamiento este mismo mes. Pronto podemos firmar ese contrato de arrendamiento y ahí se pone que usted nos entrega en tal fecha. Si la señora, por ejemplo, le dice que le va a entregar a finales de junio, entonces ponemos que usted nos entrega el inmueble el 1 de julio y a partir del 1 de julio sería efectivo el contrato. Ok. Para incluso hasta mejor así, para poder ya salir yo, o sea, descansar ya. Sí, señor. Sí, se puede dejar eso listo el contrato ahora, si la entrega del inmueble sea dentro de 1 mes, 2 meses. No hay problema. Eso me parece bien. La que está en veremos hoy yo. Ahí tenemos que cuadrar los dos, ahí cómo hacemos. Ay, la que está en veremos hoy yo, porque tú no me... No, tenemos que cuadrar los dos porque hay que sumar ahora porque... Son dos meses sin recibir nada acá, hay que dar acá, o sea, cuando veo a ver un día con que se está yendo ahí ya. Entonces hay que ver. De todas maneras, llegamos a un acuerdo. Hay que hacer las cosas lo más justo posible ya. De hecho, debe ser lo justo. No podemos aquí nada, aquí debe ser lo justo. Sí. Entonces, que conmigo se descansa, hermano Lucy, ¿cómo está? Así. Pero sí, tenemos que guardar esa parte. Ahora que hemos todo. Te hablamos esa parte de ahí, cómo hacemos esa parte de los dos, pues. ¿Verdad? Está bien ahí. Entonces le consigo lo de la construcción, ¿no? Sí, señor, si es tan amable. Te agradecemos. Vamos, la fecha, construcción, eso. Sí, señor. O si tienen por ahí una copia de la licencia, mucho mejor. Yo no me acuerdo si sacó licencia o no, me acuerdo. Seguro que sacó licencia, pero no me acuerdo nada de esas cosas, ¿no? Tantos años eso ahí. Y papel, no tengo la pena, nada de esas cosas. Claro, no, aunque sea con el año, o de pronto también si tienen el mes de la licencia, o con por lo menos el año, el número de la curaduría, ya nos dirigimos a curaduría y hacemos una solicitud de que nos entreguen copia. ¿Y si no se consigue eso? Pues no, hay que hacerlo, ¿no? Entonces ya tendríamos que mirar a ver si hacemos y no, le solicitamos el, a... El que te da todo el norte es el arquitecto. No. Sí, Andrés. Sí, es el que te da el norte. Sí, es el que hace, sí, porque fue el producto lo visual. Está bien. Sí, señor. Bueno, entonces yo acá hablo con usted, le hablo con él. No, sí, ayer te hablaron con él. Porque también ahí lo dice. Hay que mirar, el certificado de tradición aparece. Ahí dice, ahí debe decir, ¿no? Debería decir, pero no sé, no me han puesto, no lo he mirado. O el contrato, o la escritura. ¿No? Ahí en alguna parte puede aparecer, pero si la declaraste, si no la declaraste. Yo creo que eso no se declaró, no me acuerdo, hermano. Hay que mirar. Bueno, ya miramos, hay que, igual, hagamos el esfuerzo de buscar. Yo lo tengo, sí. Ahí miramos, ahí, mándame lo mirar. Ah, bueno. Yo estoy buscando, de pronto no está declarada, pero de pronto en la adquisición dice lo que era. El reconocimiento de la obra. No, la adquisición de pronto cuando lo compró, él ese
¿Compraste, era una casa o era un lote? Terreno, lote. Terreno. Para que nosotros estuvimos en Sueño y Caldijunto. Puede ser inicialmente de Rocote. La misma escritura. Ah, el rote de la escritura. Bueno, eso se arregla. Si no se ha declarado, pues tiene que hacerlo todo, ¿no? Yo lo tengo. No, perfecto, don Roger. En todo caso, pues nosotros vamos a buscar en el certificado de tradición a ver si hay algún dato de la licencia de construcción, o si no, pues igual de pronto si usted nos puede ayudar con el arquitecto que le ayudó con ese proyecto, que él sí de pronto sí debe saber las fechas, o por lo menos tener los planos del diseño, y en los planos está la fecha de cuando hizo el diseño, y con eso nos podemos basar para buscar la licencia en alguna curaduría. ¿Para qué se acuerdan? El arquitecto, ¿cómo no se va a acordar si comió? Que estamos hablando casi de 20 años. Mira, ya pasaron 20 años. Sí. Casi, hermana. Ya entre 20 años estamos acá, que se venció para renovar y yo estoy en silla. Oye, en el transcurso de ese tiempo... Ya después, más que arregla la cámara, no me vas a ver. qué bien. Ah, no, bien, magnífico. Bueno, entonces estamos, ¿no? Llevo todo bien, hermano, todo bien. Sigan orando, aquí me interesa una oración, ¿ok? Que se lo haga su voluntad en esto. Sí, así es. Bueno, y vayan a la iglesia. ¿Usted va a la iglesia, hermano? ¿Está en la iglesia con Cristo? Pues soy cristiano, pero la verdad pues no soy muy religioso. No, yo tampoco soy religioso, hermano. ¿Sí? No, yo no soy religioso. ¿No? No, yo soy religioso, lo que soy, se llama, amo mis oraciones a Jesucristo, y lo predico a él ya. Qué bien. Un poco gente que han sido sanada, gente, un poco de cosas que lo ven y esto no lo cree ya, esto es lo que hacemos nosotros. Qué bueno. Qué buena música. La fe. Con la fe en Cristo, eso, claro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Entonces, me da gusto estar con usted, hermano, con la luz. Listo. Seguimos en contacto, ¿qué, hermano? Listo. Muchas gracias, don Roger. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Bye. Gracias.